Amigos de RPP, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a las 3 del tanque. 1, 2, 3. De arranque nomás, Universitario de Deportes se metió a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Le ganó a Cienciano 2-0. Sporting Cristal, en la Copa Libertadores, partido de ida, fase 3, empató con Huracán. Eso seguramente ustedes lo saben. Lo que se van a enterar aquí es que de Universitario fue elegido Piero Quispe dentro del 11 ideal de esta semana en la Copa Sudamericana. Un muy buen rendimiento del futbolista de Universitario de Deportes, la U, que sintió el impacto del cambio de técnico. La presencia de Jorge Fossati ha repotenciado a algunos futbolistas de Universitario de Deportes y Quispe está en el equipo ideal de la Copa Sudamericana. Por su parte, la gente de Sporting Cristal también tuvo un muy buen rendimiento, en este caso de visita ante Huracán, empató sin goles y tanto Ignacio da Silva como Gianfranco Chávez han sido incluidos en el 11 ideal de la Copa Libertadores en esta semana. Muy bien por los equipos peruanos. Bueno, Universitario le ganó a Cienciano, ¿no? En el emparejamiento de equipos peruanos, se mete a fase de grupos de la Sudamericana. En el caso de Sporting Cristal, tiene que definir el jueves 16 en el Estadio Nacional. Sí, en el Estadio Nacional. Pimpollito, el concierto de Camilo lo han pasado a la Costa Verde, pues. Ya Camilo no va a cantar el 16 en el Nacional. El 16 en el Nacional, Cristal jugará su pase a la fase de grupos de la Copa Libertadores de América. Y Aladino volvió a Matute y fue presentado por todo lo alto el futbolista de Alianza Lima, Cristian Cueva, utilizará el número 23. Sí, se pondrá la camiseta número 23, Cristian Cueva, que fue ya oficialmente presentado en Alianza. Todavía le costará un par de semanas ponerse a punto para ser tomado en cuenta por Guillermo "El Chicho" Salas. Y Juan Reynoso, en conferencia de prensa, dio detalles de la convocatoria de la selección, en este caso del selectivo, ¿no? Futbolistas del torneo local, de los cuales saldrá un grupo que acompañará a los futbolistas de la legión extranjera. Léase La Padula, Renato Tapia, Advíncula, Carrillo, que se van a sumar, ¿no?, ya a la concentración en Madrid. El grupo tiene algunos futbolistas jóvenes. Tal vez la sorpresa es la presencia de Brandon Palacios. Para mí no es sorpresa porque está jugando muy bien en su equipo, el Deportivo Binacional, que quedó eliminado de la Copa Sudamericana, pero Brandon Palacios tiene un buen momento, un buen rendimiento, una buena actualidad y ha sido considerado por Juan Reynoso en esta lista selectiva. Brandon Palacios, claro, tú que tienes poco más de 30 años, seguramente te acordarás de su padre, el gran Roberto "El Chorrillano" Palacios. Vamos, Perú, con todo para jugar el 25 con Alemania en Mainz. Sí, Pimpollito, ¿qué pasa? El 25 en Mainz ante la selección de Alemania y el 28 en Madrid ante la selección de Marruecos. Claro, esa es la música de El Ojo del Tigre, ¿no? La música de la película Rocky. ¿Y por qué pone Pimpollito la música de la película Rocky? Porque el Tigre volvió a Liniers. El Tigre, Ricardo Gareca, fue presentado por el Vélez Sarsfield y recibió la ovación de la hinchada de Vélez, que se congregó para darle la bienvenida. ¿Ah? Si no me creen, miren. Claro, y hay gente que se llena de nostalgia, ¿no? Porque dice Gareca. Ahora, muchos, me incluyo, dicen: profe, qué bueno que no se fue a Ecuador, no será rival de Perú, tantas alegrías que nos dio, que le vaya bien en Vélez. Por supuesto, profe Gareca, que le vaya excelente en el Vélez Sarsfield.